Hey, muy bien, YouTube, aquí está aquí un nuevo vídeo de Far Cry 3. Estamos en otro vídeo más, en el penúltimo vídeo de la campaña, supongo. Y bueno, en fin, todavía no vamos a hacer la misión. Quiero hacer con vosotros estas misiones secundarias, que es ya el final de todo, cuando ya las dos islas de las empresas, todo es bien. Y por fin, de una vez por todas, vamos a activar la última antena y veréis el mapa entero. Así que bueno, aquí está la última antena. Precioso mapa. Esto, bueno, lo de rojo ya lo solucionaremos. Un contratiempo pequeño. A ver si ya están bien contadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, sí, están todas las reliquias. Perfecto. Aquí tenéis la isla de arriba. Toda entera. Esto es todo. Y aquí tenéis la de abajo. Más pequeña la de abajo que la de arriba. Pero bueno. En fin, por fin de una vez. Uy, mierda, me tienen que dar arma. Vamos, oh, tienen que dar arma. Míralo. Míralo, mi arma. Dios mío. Ay, Dios mío, mi arma. 18 de 8. 18 de 18, perdón. Ah, la reliquia, ya de paso. Ah, la cago. Efectivamente la cago. Bueno, pues. Queda todo.
Si se puede ver desde aquí. Salto. Ya nos queda menos, nos quedan 5 pericias para terminar el tatuaje. Claro que no se termina del todo porque todavía hay que matar a Foyt y tal, pero bueno, por lo menos. Ya lo enseñaré. El tatuaje ya lo enseñaré cuando lo haga. Aquí la tenemos todas, ¿eh? La tenemos todas compactadas. Solo falta esta. Aquí está. Equipar, equipar, ya, equipar. Uf. Vamos a vender todo esto, anda. Madre mía, toda la de cosas que tengo aquí para vender. Venga, que llegamos a los 10.000 otra vez. Vamos. Que llegamos a los 10.000. Dios, cuántas cosas tengo. Vamos a llegar a los 10.000 otra vez. Verás. Se acaba. No llegamos. No llegamos. Confirmamos que no llegamos. No llegamos. Confirmado. Confirmado. Oye, pero por poco, ¿eh? Que nos hemos chetado un montón. Wow. Siete. Es el arma, tío. No es un arma, es el arma, tío. Sí, tío. Me encanta. Sí, joder. Vamos a por esto. Vamos al ataque. Vamos. La última base también. Aquí estamos ya terminándolo todo, tío.
que por aquí me... Avanzado. Dios, tío, tengo ganas de que me tengan las actualizaciones en PC. Si es que en PC y en Play me cago en la mierda de exclusividad para Xbox, tío. Que quiero hacerme un gameplay con la M1 Idons. Yo que sé, algún arma de realeza, tío, que me salga, macho, algo, tío. Necesito. Es importante. Menos mal que en Black Ops 3 dicen que esa exclusividad no va a haber. Menos mal. Que os traigo los gameplays y tal, y las armas que ya han salido. Bueno, ¿qué queréis que haga? Os subiré una partida con Idons y tal. Intentarlo, por lo menos. Bueno. Ya le iba a cagar. Ya lo van a liar. Lo voy a liar por culpa de los hackers, tío. Disparadme mientras avanzo. Ah, no, corre, corre. Oh, 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 oh. ¡Wow! Mi puta vida. Este tiene una vista que te cagas con el casco ese. ¿Cómo puede ser que tenga tanta vista con un casco de mierda en la cabeza? Este de una flecha no me lo voy a poder cargar, pero... A ver. ¿Pero qué? Un salto encima. Ah, por culo. Ah. Thank you.
momento, porque me... Un momento, esta es la M27, tal vez, de Black Ops 2. Parecida. Hostia, eso es el mismo modelo parecido. Wow, no lo sabía. Están trichados. No, tío. Son los de lanzallamas, tío. Vale. Empezamos con los guasas, ¿no? Gracias. Bueno, en fin. Nada, estaba leyendo. Venga. ¿Dónde es? Gracias. ¿Está bien? ¿Tal vez? ¿Se podrá? ¿Sí? ¿No? No. Oh. Tanta caída, tanta mierda. Por aquí, dime que sí. Es que lo ponen para engañar, tío. Lo ponen para engañar, tío. Ah. Qué hijo de puta. Nada. Por aquí no se podrá. A ver si por aquí. Trolazo. Por aquí nada. Muy bien, quiero cruzar la montaña y no puedo. Por aquí, por fin. Un coche me vendría muy bien, ¿eh? Coche, un coche. Mira, una reliquia. Nos quitamos de luego tener que ir a beber. Mira, la puerta está. ¡Esta cabra! Sabe aún peor cuando intenta salir. ¿No? Vale, una menos. ¿Nos quedan? ¿Cuánto nos quedan? ¡Guapa! Perfecto, cuatro reliquias. Se acabó. Y vamos a pegar el saltito. Vamos a estar esperando.
ya está la carretera llena otra vez. Vale. ¿Por dónde salgo? Wow. Será mejor que no. Ah, pues mira, sí. Vamos a cazar, venga, hace nada. Los vídeos son lentos de cojones, ¿eh? Para que te interese lo que sea. Munición, vamos. Justo, no puedo entrar. Perfecto. Haciendo el favor. A ver qué arma me dicen. Están bloqueando, me acabo con ello con una pistola. ¿Qué? Yo acabo con una pistola. Tengo una pistola. No, mal que me ha dado por mirarlo ahora. Ah, vale, esto es la misión anterior, vale, vale. Se me olvidó cambiarlo. Pues mira, qué bien. Vale, ahora sí. Ahora sí que podemos. Bueno, pistola. Al poder. Wow. Al ataque. Vamos a poner esto. La entrega. Bueno, ya queda menos. Ay. De verdad. No puedo vender nada, me parece, ¿no? Vale, me deja salir. Anda, que no pilla lejos ni nada. No, que vamos a meter un coche. Lo que no duran los coches nosotros, ¿no?
con esto. Vamos a ir con la moto. Ya te he dicho, vamos. Vale, venga. 1000 de equis. Por la reliquia que nos hemos saltado antes, que creo que era esta, ¿no? Vamos a ver. Que ya queda. Cabra no sabía muy bien. Va por las reliquias, ha dicho. No quedan uno, uno y dos. Vamos por aquí. Y después de esto podemos ir directamente ya a la misión, ¿no? Que ya va siendo. Nada de esto. Otra vez, ¿me quieres dejar salir? Antes de nada, vamos a marcar. Nos quedan dos. A mí me encantaría verme curando. Uy, me descubre. Aunque nos ha descubierto hace un montón de tiempo después de lo de. Ray, no Ray, Ray. Como el perro del boss. Chaval, vamos. Dios mío, lol, creo que me he salvado. ¿Esto qué es? Joder. Joder, macho. Bueno, que sí,
de delante. Dios mío. Terminamos ya de coger reliquia. Sí, tío. Dios mío. Fue tanto tiempo, sí, tío. La 79. Ay, Dios mío, por fin. El tatuaje. Tiene que verlo. Dios, el tatuaje. ¡Boom! Toda esta mierda por unos puntitos y por las alas que todavía no salen porque todavía no hemos derrotado a Hoyt. Pero bueno, de momento ya prácticamente solo nos queda hacer misiones, ¿vale? Así que vamos a por Hoyt. Bueno, por Hoyt no, todavía hay que hacer una misión más antes de ir a por Hoyt. Ya nos queda poco, señores. Ya quedan prácticamente dos capítulos para terminar. ¿Tus herramientas? Unos regalitos. Llevo tiempo deseando animar un poco la fiesta, como decimos los americanos. Sam, ¿eres americano? Ya. Yeah. Mi padre sirvió en los Navy SEALs. Yo nací cuando estaba destinado en Texas, pero luego lo enviaron a Alemania. Ah, tío Sam. Ahora lo pillo. Justo. Uno de los padres fundadores, creo. Deberías mirarlo en internet. Otro día. Encendamos las velas de esta tarta. Ve hasta los viejos depósitos. Te cubriré con el calibre 50. ¡Cubierto!
propósito. Es el mejor día de mi vida. Prepárate para otra bomba. Hay demasiados depósitos, joder. ¡América arrasa! Ahora por el postre. Mataremos a Hoyt en la partida de póker. ¡No me dejes tirado! Ah, te espero en el complejo de Hoyt. Prácticamente cómo disparan todas las armas.
veréis. Este es el lugar, tal vez. Sí, este es el sitio. Ahí bien, está bastante bueno. Voy a comprar munición primero. Aquí vamos a gastar un cuanto de dinero. Vamos a empezar por las pistolas, vamos a hacerlo todo, ¿vale? Todas las armas, sin apuntar, obviamente, para que las contempléis y cómo disparan. Aquí un poquito más, es lo mismo. Vamos a empezar con esto, ¿no? Distancia, vamos a hacerlo. Aquí veis las pistolas, como son. Vamos a ver. De pistola. Son fusiles. Vamos a equiparlos. Esto. Y esto. Y la bizo. La Scorpio, vamos a verla. ¿Qué función que tiene? Mueve bastante, pero bueno, tampoco está mal para hacer un sufrimiento. Esto tiene bastante precisión. Mueve un poco. Y aquí tenemos la vista. Wow, ¿de qué vas? El charraco. Vamos a ver. Vamos a ir viendo todas las armas. Su fusil nos sigue faltando uno, que es la Vector, así que vamos. Un momento, antes de nada, munición. Sus fusiles. La Vector. Escopetas. Vamos a ver todas las escopetas. Yo las tengo tuneadas a mi gusto, no sé cuál sea a mi gusto. Wow, ¿tú? Me ha quedado bugueado. ¿Cómo de estos? Si tenéis algún problema, veis la de esto, es que nada, es que ni en principio ni nada. Se mueve un poco para los lados, pero es que nada. Esto, las balas prácticamente llegan, pero con dificultad. No tiene bastante, no tiene lo suficiente, la verdad. No tiene mucho alcance, no me gusta mucho eso. Bien, aquí tenéis otra más, otra escopeta que tiene más. ¿Veis? Aquí llegan más, pero tienen más. El daño, pero bueno, tampoco para mí. Es cuesta acertar también. Ya vosotros elegís las armas que os gusten y tal. Las balas. Pero las balas ya, como veis, todo el alcance que tiene. Bien. Aquí podéis haberlo visto. Vamos a enseñar más armas. Rifle de asalto, aquí ya viene lo interesante. STG, FAMAS y M14. Vamos a verlo. Vamos a ver la AK-47, la típica AK-47 de siempre, aunque con camuflaje de que tiene más suave. Está bastante bien, pero no lo suficiente.
se mueve. Esto es la mecánica, apenas se mueve. Se mueve un poquito, no mucho. Esto ya es. Obviamente, como la ráfaga se mueve un poco para arriba, pero vaya, es perfecta. M14, esto sí que tiene. Es controlable. Bueno, aquí tenéis unas cuantas. No sé qué fuera, si puede ser. Fusil rifle de asalto más todavía. Vamos a poner esto. Que sea son los de la nueva isla. Y esto. Francotirador. Vamos a poner esto. Y esto, y luego. Ahora seguimos con el otro. Vamos a ver. La precisión que tiene este arma. Vamos a verlo. Hay que ver. La arma automática es increíble, la precisión que tiene esto, por Dios, es increíble. Tiene poca cadencia, así que no es muy buena, pero si saben manejarla. Obviamente sin apuntar no mata, pero apuntando, increíble. A todos lados, tiene poquísimas balas, 5 balas encargadas, no me gusta nada. Simplemente por el tema de que es automático, pero ya está, no es gran cosa. Aquí. No das ni porque se tienen que poner ahora aquí todos, ¿verdad? Y luego cuando los buscan no hay ni uno. Vamos a ver el último rifle, sin apuntar obviamente, creo que tampoco hace gran cosa, que yo recuerde. Queda todas ligeras, esto, las tres, vamos a ver. Esto y esto. Vamos a salir otra vez. Básicamente, con mucho que lo intentes, mira, ese la ha dado, por ejemplo, tienes que tener bastante suerte para que le dé. Pero por lo menos mejor que la otra sin apuntar es. Si veis, apuntar a otra, está bastante bien la posición, pero no es lo que necesitamos para matar bien, sin apuntar. Y bueno, por lo menos es que apuntando este arma, vamos, es la hostia. Aquí tenéis esto. Tiene. Vamos a recargarlo, anda. Siguiente, esto. Vamos a ver, tiene poquísimas balas. Aunque claro, tú también le puedes poner cargador ampliado. Y aquí vemos esto. Seguido una bestia este arma. Así que sigamos. Vamos a seguir viendo más armas. Aquí tenemos lanzadores. Un momento, munición, caso no olvide. Esto sí, la munición vale muy cara en las armas. ¿Veis todo el dinero que hemos gastado en nada prácticamente? Esto. Y a lo más especiales, vamos a ver. Vale. Bueno, esto prácticamente simplemente para ver cómo va. Es que una mierda. Pues por favor. Bueno, vamos a ver el RPG sin apuntar. Este es. Este juego me encanta porque. O sea, esta serie de juegos porque puede ser sin apuntar prácticamente.
En Call of Duty no se puede, solo se puede sin apuntar el margen, pero simplemente, claro, cuando en este botón, menos mal. Ahí veis, después se hace esto sin apuntar, ya veis a dónde va el tiempo, va a hay que apuntar los demás bastante bajo con esto, bastante bajo hay que apuntar con este arma. Así que aquí veis, esto que es una chocada, que no me deja de pagar los costes. Es una chocada esto. Bueno, aquí veis la pistola de bengala, que prácticamente no hace nada. Bueno, hay que apuntar un pelín alto con esto. Y esto simplemente no sirve para nada, para quemar a un tío y ya está, y a lo mejor para hacer quemar una zona de árboles o lo que sea. Yo creo que no es muy útil. Cargar inventario. Bien, y por último las últimas armas especiales que quedan son el arco, mi pedazo de arco y el lanzallamas. Aquí veis todo. Aquí veis un pedazo de arco. Es increíble esto lo que mata. Si tiene buena precisión con el clavo. Veis, siempre que la bala siempre va a acertar. Es que siempre prácticamente. Que puedes estar disparando con esto. La carga tampoco está tan mal para hacer un lanzallamas, pero vaya, es increíble esto. La flecha, vamos a recogerla. Lo bueno que tiene el arco es eso, que puedo recoger las flechas y ya está, si las encuentras. Y en fin, bueno, aquí habéis tenido todo. Ya está bastante poder. Aquí habéis visto el tutorial de las armas de Far Cry 3, todas. Al final del vídeo de mañana os traeré las armas exclusivas, que son perfectas, básicamente todas son perfectas. Y bueno, espero que os haya gustado y hasta la próxima, chavales. Adiós.